Tengo en mis manos el ejemplar número 23 de la revista Farwa, una revista que tiene un reconocido prestigio no solamente comarcal, sino a nivel provincial e incluso andaluz. Una revista que es el fruto del trabajo de muchos historiadores y de personas científicas que lo que se pretende es difundir la cultura virgitana y de la Alpujarra almeriense. Y es un ejemplar muy deseado, muy buscado y que sirve de referencia para muchos investigadores. Culturalmente suele ser uno de los eventos principales de la presentación de la revista, pero este año pues las circunstancias tienen que ser de una forma distinta. Pero bueno, todo tiene su parte positiva. Lo importante y lo fundamental es que el número 23 ya está, que pronto estará en las librerías y todos los suscritos podrán disfrutar de un nuevo volumen. Quiero agradecer al Centro Virgitano y a todos sus miembros el esfuerzo y el buen trabajo que se está haciendo y que va a dar fruto, porque dentro del desarrollo del año 2021 pues tenemos muchos retos, muchos proyectos que van a ser una realidad y que van a marcar un antes y un después en lo que la concepción de lo que es Verja, y eso pues no es poco. Me estoy refiriendo a la ilusionante proyecto de tener en nuestras calles a las estatuas que se le han encargado al escultor almeriense Andrés García, que próximamente se pondrá la primera en la ubicación que se ha decidido y que va a ser, como digo, un momento muy, muy importante y un hito para que en el futuro podamos poner en valor la guerra de la Alpujarra que ocurrió en nuestra ciudad. Pero tenemos muchos más proyectos que también son muy ilusionantes. La musealización del Molino del Perrillo también es algo muy a destacar y que va también a ser algo muy importante para la cultura de nuestra ciudad, y vamos a poder exponer todo lo que somos y el patrimonio que tenemos. Y cómo no, la recuperación del Molino del Chorreón, donde se ubicará el centro de interpretación de los distintos usos que ha tenido el agua en nuestra ciudad y la trascendencia que ha tenido en los ámbitos económicos y también en el social. Vuelvo a insistir en que estamos en un momento importante, la presentación de la revista Farwa, que creo que podemos sentirnos satisfechos y orgullosos, y yo como alcalde lo estoy, pues porque ve la luz un nuevo volumen que viene a ir completando los distintos que ya han ido saliendo, y es algo que es muy de destacar. Estimado lector de Farwa, nos hubiera gustado contar con su presencia en la presentación del número 23 de la revista, pero las circunstancias por todos conocidas lo han hecho imposible. No obstante, de las dificultades surgen oportunidades. Y habiendo detectado durante el tiempo de confinamiento la dificultad material de suministrar la información que se nos solicitaba sobre artículos de la revista Farwa ya agotada, durante el 2020 hemos decidido poner en marcha un proyecto que teníamos en cartera desde hacía tiempo en el centro, cual es la digitalización de los números agotados de la revista Farwa. Estos ya se encuentran disponibles en la sede web del Centro Virgitano y para su descarga en formato digital, y próximamente estarán disponibles en la red Dialnet. Respecto a la revista número 23, como siempre, abarca un amplio espectro de la historia de la Alpujarra, pero me gustaría destacar que en este número hemos modificado la tipografía y la distribución de los contenidos para hacer más cómoda su lectura. En cuanto a los artículos, hemos querido destacar dos de ellos y por eso los hemos hecho protagonistas de la portada y contraportada de la revista, porque son artículos de historia, pero que además están de muchísima actualidad. En primer lugar, nos referimos al magnífico estudio segunda parte que sobre la figura de Miguel Salmerón Pellón realiza el historiador Juan Manuel Martín, y que está de actualidad porque el ayuntamiento ha conveniado con la familia la exposición permanente de la obra de este insigne virgitano en el Molino del Perrillo. En cuanto al segundo artículo, nos referimos al de las Paces de Padules, que también está de actualidad porque de la mano del IA estamos conmemorando el 450 aniversario
de la rebelión de los moriscos, eventos en los cuales este hecho, el de las paces, fue tremendamente importante. El centro no podía permanecer al margen y por eso encargué la realización de un artículo sobre este hecho histórico, que además está cogiendo un gran protagonismo en cuanto a la recreación histórica que se está realizando en el municipio de Padule. Sin más, agradecer a todos los autores que han hecho posible esta revista y especialmente al editor Javier Sánchez Real por su esfuerzo y sus desvelos para que sea una realidad. Muchas gracias. Como editor de la revista Farua, me corresponde explicar brevemente las características y contenido de este número del año 2020. Pero antes quiero agradecer de forma especial a los autores su participación en este número, a Gregorio, el maquetador, su profesionalidad y especialmente a Andrea Aguilera, que desde hace años colabora con el centro en la mejora digital de la inmensa mayoría de las imágenes que aparecen en la revista, por colaborar en este proyecto editorial. En cuanto a las características de este número, tenemos que comenzar agradeciendo al Instituto de Estudios Almerienses su colaboración económica en este número y en muchos anteriores. La revista consta de 416 páginas, un número de páginas considerablemente superior al número anterior, pero similar a otros números de años anteriores. De ellas, 152 páginas van en color. Estamos hablando del doble de páginas en color que el número anterior. La revista cuenta con 562 ilustraciones. Tengamos en cuenta que todos los trabajos publicados, la imagen es un complemento indispensable. Como siempre, cuenta con las tradicionales secciones de artículos, que suponen más del 50% de la revista, biografía, enseñar historia, alpujar en el recuerdo, noticias, reseñas y cerramos con la sección memoria. Recoge estudios sobre los municipios alpujarreños de Adra, Albolodui, Berja, Dalía, El Ejido, La Ojuar de Andará y Padule. Y además se incluye uno donde parcialmente se habla también del municipio vecino y relacionado con nuestra comarca de Roquetas de Mar. En cuanto a la temática desarrollada en este número, abarca desde la prehistoria a la edad contemporánea, con especial protagonismo de la biografía. Recoge cuatro amplias biografías. En este caso se ha hecho en detrimento de la sección de genealogía, que sin duda regresará en el próximo número. Y también tiene especial protagonismo las recensiones bibliográficas. Estamos hablando del comentario de seis libros que tratan sobre nuestra comarca. Gracias. Abrimos la sección artículos con el trabajo de Manuel Matarín Gil, El Peñón de la Reina, Albolduí, Almería, un poblado del bronce final. En este artículo se narra cómo el autor descubrió el Peñón de la Reina durante los años 70 del siglo XX, propiciando con ello las tres campañas de excavaciones que se desarrollaron en él durante los años 1976, 1977 y 1978, a cargo de los arqueólogos Miguel Botella López y Catalina Martínez Padilla. Se da un repaso a la historia del Peñón, desde la prehistoria hasta la actualidad, pasando por el dominio musulmán en la Taá de Albolduí, y se aporta información sobre el conocimiento que los repobladores tenían del yacimiento. La torrecica de Almohara, en Dalía, es una torre tardorromana en la Baja Alpujarra, uno de los pocos ejemplos descritos arqueológicamente de este tipo de construcciones tan interesantes que han dejado además un reflejo toponímico en los nombres del lugar, de la provincia o incluso de la propia Alpujarra. Por ejemplo, Turre o Turrilla. Esta interesante construcción fue descubierta a partir de un hallazgo ocasional justamente el de su necrópolis
en 1982 y ha esperado casi 40 años hasta poder comprender su funcionamiento tanto territorial como funcional, sobre todo a partir de que hay muy pocas paralelos de este tipo de construcciones. Presenta una curiosa tipología, es un edificio aislado de planta rectangular, dividido en diversas habitaciones, con una cisterna adosada y con una entrada en recodo. Una de las primeras entradas defensivas que se conocen de este tipo. El cerrillo además se asienta en una zona de alto poder visual y de amplio control del territorio, primero porque domina la entrada hacia la Vega de Dalías, desde el campo de Dalías, y también la continuación de la gran vía ganadera que comunicaba con la Alpujarra Alta. En el artículo se analizan también otros hallazgos romanos y tardorromanos de la Vega de Dalías y se aportan también curiosas propuestas sobre la evolución de este poblamiento. Especial importancia muestra este asentamiento a poder estar vinculado a un hecho historiográfico curioso y hasta ahora muy difícil de constatar, como es la presencia militar bizantina a partir de la conquista, que aproximadamente en la primera mitad del siglo VI se hace del sudeste y de la zona meridional. Por los escasos registros arqueológicos que se ha podido estudiar, parece que justamente este asentamiento se abandona a partir de esa conquista. Por lo tanto, estaríamos ante uno de los pocos ejemplos conocidos que pueden documentar primero esa presencia y después ese tipo de construcción tan curiosa que hasta ahora no tenía un reflejo arqueológico claro. Hola, un saludo a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer al Centro de Vilquitano de Estudios Históricos la publicación de mi trabajo sobre el venerable Hernando de Vargas. Me hubiera gustado poder compartir estos comentarios en una presentación al uso, pero las circunstancias son las que son y tenemos que amoldarnos a ellas. Esperemos que pronto podamos volver a la normalidad. Bueno, Hernando de Vargas fue uno de aquellos personajes que surgieron en el siglo XVI para dar respuesta a la crisis religiosa que se estaba produciendo en España, no solo en España, sino también en Europa, como consecuencia de la degeneración de la piedad medieval. Como muchos otros personajes de la época, fue seguidor del modelo de espiritualidad que proponía el maestro San Juan de Ávila, que se basaba en la vuelta de la Iglesia en general a la austeridad, a la asistencia social, a la oración y a la predicación. De la misma manera, Hernando de Vargas estaba convencido que solo a través de la oración y la predicación se podía enderezar la vida de los creyentes y convertir a los no creyentes, sobre todo a los moriscos. Él formaba parte del cabildo eclesiástico de Berja durante la Navidad de 1568 y pudo escapar de manera un tanto providencial de la masacre llevada a cabo por algunos moriscos de esta localidad durante la sublevación de la Alpujarra. Desde aquel momento decidió dedicar su vida por entero a la predicación y a la conversión de los mahometanos. Pasó a la historia sobre todo por haber profetizado a un grupo de moriscos aragoneses la expulsión de España de este grupo étnico justamente el mismo día que nació el que año más tarde sería el rey Felipe III, que como saben ustedes fue quien firmó aquel decreto de expulsión en 1609. Pues bien, lo que he pretendido en mi colaboración en este número de que ahora se presenta de la revista Falúa, ha sido dar a conocer de una manera crítica esta interesante biografía que considero puede ser interesante. Espero que les guste. Gracias. En mi artículo, El sesenio democrático en las villas de Berja, Adra y Dalías, estudio los acontecimientos que representaron la revolución de 1868, el reinado de la monarquía democrática de Amadeo Saboya y la proclamación de la Primera República. Como es sabido, la Revolución de 1868 supuso el destronamiento de la reina Isabel II y este movimiento estuvo auspiciado por una serie de partidos de corte liberal y democrático que estaban descontentos con el sistema isabelino que no les permitía participación en el poder político. Sin embargo, tras el triunfo de la Revolución de 1868, muy pronto se dejaron sentir las divisiones entre esos grupos, puesto que unos eran claramente conservadores y no querían hacer reformas de ningún, que transformaran el orden burgués, y en cambio había otros partidos, como el Partido Demócrata, que finalmente se transformó en el Partido Republicano, que sí pretendían efectuar reformas para transformar la situación de los trabajadores y en general proporcionar un mayor bienestar a la población.
Esta división trajo consigo revueltas y concretamente movimientos insurreccionales. Y posteriormente, tras la proclamación de la Primera República, se produjo una situación de terrible malestar y desorden que en la comarca, en las villas de Adra, Verge y Dalías, se mostró sobre todo en Dalías y en Adra. En Dalías hubo un conato revolucionario y en Adra los republicanos llegaron a la alcaldía y también estuvieron, se solidarizaron con los cantonalistas de Cartagena, aunque finalmente fueron reducidos por el poder central. Durante la Guerra Civil Española, los frentes, la Alpujarra se mantuvieron prácticamente estables desde la caída de Málaga en febrero de 1937 hasta el final del conflicto. Este se produjo en una situación de caos total y buena parte de los militares acantonados en la comarca alpujarriña intentaron huir por el puerto de Almería, pero no había barcos y entonces, siguiendo las instrucciones de la Junta de Defensa, se desplazaron hasta Alicante. Alicante se convirtió en una verdadera ratonera en la que acabó la Guerra Civil. Estos alpujarreños, junto con miles de republicanos, fueron conducidos hasta el campo de los Almendros en Alicante. El campo de los Almendros se mantuvo solo durante una semana y la mayoría de ellos fueron luego reconducidos hacia el campo de Albatera, en la zona de Dolores, en Alicante también, que pasa por ser uno de los peores campos de concentración de la España franquista. En este artículo, Alpujarreños en el campo de concentración de Albatera, he intentado reconstruir las condiciones de vida en el campo, basándome en distintos testimonios recogidos de archivos y de la abundante bibliografía que existe al respecto, y también las vicisitudes de estos alpujarreños que tuvieron que pasar por el trance de sobrevivir al campo de Albatera. Con el artículo Pete Criado y el Trobo, una relación intensa y larga, rindo mi particular homenaje a este investigador, poeta y comprometido alpujarreño, y reviso desde el punto de vista histórico esta curiosa manifestación cultural tan característica de la Alpujarra. En el trabajo recojo dos grandes teorías, la de Alberto del Campo y la de Carmelo Tomás. El primero sostiene que forma parte de una tradición repentista popular. El segundo asocia a los aguinaldos y al canto de cuadrilla. En términos más prácticos, intento rastrear su origen y evolución. En los dos últimos siglos, a partir de las huellas que ha dejado en los llamados pliegos de cordel, poesía popular que se difundía de manera masiva gracias al carácter barato de ella. También resalto algunos aspectos etnográficos de uso y funcionamiento social poco conocidos hasta el momento. Finalmente, un estudio bibliométrico permite entender la evolución del trobo como representación cultural característica de la Alpujarra. Así, el seguimiento sistemático de la prensa permite entender la difusión y consolidación en la comarca, primero como una manifestación asociada al baile popular y a la emigración al campo de Dalías. La segunda fase, en su promoción como rasgo cultural idiosincrático, gracias a la influencia de figuras tan destacadas como Candiota y a la indudable repercusión que tiene en el Festival de Música de la Alpujarra. Finalmente, en el tercer periodo es el de reflujo y decadencia. Empieza en 2000 a 2006 y supone una crisis que es un verdadero reto para el futuro identitario de la comarca, con evidentes dificultades para expresar las necesidades y reflejar los problemas del presente. En el sureste peninsular español se encuentra la llanura costera de los Llanos de Almería, también conocido como Campo de Dalías. Formaron parte de la antigua Taá de Félix y de Dalías. En este lugar se reúnen las condiciones perfectas para poder obtener un producto muy importante en la antigüedad y que en la época actual ha sido utilizado con un gran número de productos, como es la sal. Este estudio persigue identificar, localizar, reconstruir las explotaciones salineras nazaríes primero y luego castellanas. Para ello abordamos primeramente el estado de la cuestión en cuanto a la sal común, cuáles son sus características, su formación, su procedencia, su forma de obtención y, como marco conceptual, el panorama salinero español desde el siglo XVI hasta prácticamente la Es necesario realizar una aproximación desde la antigüedad con las explotaciones salineras romanas, las que se asocian a estructuras
portuaria y factoría de Sarazones. Luego, acometemos el análisis de las salinas medievales, que tendrán como elemento de referencia otras construcciones, como son las torres vigía. Aunque con una técnica de explotación y producción diferente, los materiales decimonónicos también son muy útiles para poder abordar y poder definir esa salina. De tal manera que identificamos plenamente, completamente, las salinas de Sata, Entina y Mudaguara. Atribuimos la salina de Cetibucir a una reciente y localizamos la de la Torre del Esparto en su localización aproximada. Bien, en el artículo sobre las paces de Padules, lo que rememoramos es precisamente la rendición que tiene lugar entre la nación morisca ante el rey Felipe II. Para esta cuestión se ha trabajado sobre todo con documentación inédita que se encuentra en el Archivo General de Simancas, que es la correspondencia básicamente entre don Juan de Austria y su hermano, el rey Felipe II. ¿De qué tratan las paces de Padules? Las paces de Padules, después de una guerra larga en la que la nación morisca se ve abocada pues prácticamente a la destrucción, hubo un sector importante del generalato morisco que piensa en paces. Esto tiene lugar especialmente a la altura de diciembre del año 1569, en la campaña que hace don Juan de Austria en el Almanzora, en donde van a comenzar a tratar el tema, de un lado el general morisco Hernando el Jabaquí y de otro, lógicamente, don Juan de Austria, que es capitán general del Reino de Granada. Pues bien, esos tratos se van siguiendo precisamente porque fueron muchos los puntos que hubo que resolver antes de firmar las paces y será la campaña de Alcaraz que hace don Juan de Austria en Santa Fe de Mondújar, donde en abril de 1570 firma el famoso Bando de Santa Fe, un documento por el cual Felipe II se compromete con la nación morisca a tener clemencia ante la reducción que hagan los moriscos. A partir de ahí se seguirán sucediendo los hechos y será cuando plante el real don Juan de Austria en Padules donde se realice la ceremonia oficial de reducción de los moriscos. Eso tuvo lugar ya en la última semana de mayo de 1570. A partir de ahí se prolongará un poquito más las paces, hubo que también escenificar este acto en Fuente Victoria y desde ese momento puede decirse que la nación morisca está de paces. Esto no quiere decir en modo alguno que sectores radicales de los moriscos no aceptasen estas paces y esto prolongará un poquito más la guerra, pero no es el caso del artículo en donde lo que se pretende es desentrañar todos los diálogos, todas las sensibilidades que marcaban los moriscos y los cristianos en el caso de cerrar digamos, el conflicto bélico alpujarreño. Continuación del artículo publicado en el anterior número de Farua. Retomamos en este la intensa actividad artística de Miguel Salmerón Pellón, centrando nuestro interés en cuatro puntos fundamentales. La ilustración de libros y libretos musicales, en este caso en colaboración con el maestro Villajo, durante 1920-1930. La aportación que Miguel Salmerón Pellón realizó a la publicidad comercial de su tiempo, con especial atención a su anuncio de la Casa Calver, publicado en la revista Blanco y Negro, y sus diseños para distintas marcas comerciales virgitanas dedicadas a la exportación de uva. Un tercer punto donde vamos a destacar la presencia de Miguel Salmerón Pellón en la prensa almeriense durante los años 40 y 50 del siglo XX, participando como ilustrador y como poeta, especialmente en el diario Yugo. Y por último, el espacio más importante que se le ha dedicado en este estudio ha sido destinado a la importantísima actividad que Miguel Salmerón Pellón va a desarrollar a lo largo de toda su carrera como cartelista, una actividad que le va a llevar a participar en numerosos concursos convocados en ciudades tan dispares como Almería, Granada, Córdoba, Toledo, Linares, Sevilla, Adra o Berja, y a llevar a cabo los carteles que van a promocionar tanto la Semana Santa como las fiestas del Corpus o las fiestas locales de todos estos lugares. Un artículo con más de 130 imágenes que nos permiten identificar el catálogo de obras casi ya completo de un artista polifacético, de un creador sin duda alguna
referente del siglo XX para Almería y sobre todo para Berja, como fue Miguel Salmerón Pellón. Buenas, soy Carlos Villoria y he escrito un artículo sobre los franciscanos descalzos de la provincia de San Pedro de Alcántara que desde las Alpujarras fueron a las Islas Filipinas. Este año celebramos el quinto centenario de la llegada de los europeos a aquellas islas y, por tanto, del comienzo de su evangelización. Desde las Alpujarras hubo numerosos jóvenes que vivían en un ambiente martirial que todavía quedaba desde la rebelión de los moriscos. Ellos querían ir a Asia, predicar el Evangelio y vivir una vida de aventuras y de sacrificio, algunos un poco como había ocurrido con San Francisco Javier. Algunos laujareños consiguieron la palma del martirio, como Juan Simón, que murió martirizado en Vietnam. En este artículo nos vamos a centrar especialmente en Fray José de Santaella, que también había nacido en Laujar, y hoy en día queda su recuerdo porque llevó la Virgen Inmaculada Peregrina a la zona de San Paloc. Era una capilla que tenía la Venerable Orden Tercera Franciscana. Hoy en día todavía esta imagen se conserva y tiene un culto muy importante y una grandísima devoción. En el artículo pues se da muchísimos datos acerca del convento franciscano descalzo de San Pascual y su radicalismo hacia la pobreza. Se destaca cómo ellos eran pobres, cómo querían ser pobres, aunque muchos de ellos provenían de familias nobles, porque se hacía una limpieza de sangre antes de entrar en la orden. Bueno, dejo el artículo para que lo lean ustedes, que es, realmente yo creo que les va a interesar. Muchas gracias. Gabriel Fernández Guillén, que nació en Dalía, tenía ascendencia virgitana por la rama materna y su primer trabajo profesional lo desarrolló en Adra, fue un maestro de escuela que destacó por los métodos pedagógicos que escribió para los docentes y por las resoluciones didácticas que aportó para la enseñanza y la divulgación de las mismas como periodista. Consciente de la importancia de aportar información a los docentes, creó el semanario La Educación y se esforzó por agrupar a los profesionales del campo del aprendizaje. Como autor de teatro, fue uno de los innovadores del campo del teatro infantil. Aupado por sectores influyentes de la política alpujarreña, logró hacerse un hueco en Madrid, donde obtuvo fama, pero también el infortunio de quedar abandonado a su suerte en los últimos años de vida por los mismos que lo auparon. Saludos desde Sevilla. Soy Antonio López Romero, autor de la biografía dedicada a Miguel del Trell Chacón, Adra 1823, Berja 1908. Empresario, político y militar, cuya vida transcurre en uno de los periodos más convulsos de la historia de España, marcado por tres guerras carlistas, numerosos pronunciamientos militares, una guerra de África y cambios drásticos en las formas de gobierno, derrocamiento de Isabel II, monarquía constitucional de Amadeo de Saboya, Primera República, restauración de la dinastía borbónica con Alfonso XII y muerte del propio rey, entre otros acontecimientos. Nuestro biografiado era rico de cuna, fruto de la unión de familias tan poderosas como los del Trell, los Ñeco, los Chacón y los Zavala. Poseía grandes propiedades y era un activo hombre de negocios, entre los que sobresalía por sus éxitos comerciales la producción de vino. Sin embargo, no dudó en vivir con intensidad su carrera militar, intensidad y disciplina que trasladó a su trayectoria empresarial y política. Aunque se codeó con los grandes estadistas del momento que también alternaron la actividad política y la militar, O'Donnell, Martínez Campos, Narváez y los líderes políticos Agasta y Cánovas del Castillo, Miguel fue un hombre sencillo, de carácter sobrio, con fama de leal y ético, muy conectado con su familia. Nómada, con múltiples residencias por toda la geografía española, pudo haber fijado su domicilio definitivo en Madrid para seguir cerca del poder. Sin embargo, escogió la tierra alpujarreña que le vio nacer para pasar los últimos años de su vida
entre el reconocimiento y el respeto de sus paisanos. Despido mi intervención dando mi enhorabuena al resto de autores por sus trabajos y a quienes hacen posible cada año la aparición de un nuevo número de la revista Farua. ¡Hasta pronto! Bien, el segundo artículo que llevo, que en este caso es una biografía, trata de la vida de Alejandro Manzano Manzano. Alejandro Manzano nace en Berja en el año de 1838 y va a morir en Madrid en 1920. Él es hijo de Nicolás Manzano, que fue alcalde de Berja en el periodo isabelino. Sin embargo, pronto la familia va a trasladarse a Madrid, en donde Alejandro se formará en el prestigioso Conservatorio Madrileño, con los mejores maestros de música de la época. Las inclinaciones que él tenía a la música le van a granjear rápidamente la amistad de los círculos musicales madrileños. Y de hecho, él va a ganar pronto una oposición a maestro de órgano de la iglesia de San Sebastián de Madrid. Siendo él el maestro de música, va a obtener acceder a infinidad de importantes conciertos de música, especialmente sacra, en la que él se va a especializar, sobre todo no solamente en su iglesia, sino que va a ser muy demandado en todos los templos, en ceremonias oficiales de Te Deum, de grandes misas, incluso de entierros de personajes importantes, de generales, e incluso algún ministro, ¿no?, del gobierno. Pero sobre todo la importancia de Alejandro Manzano está en su rápida inclinación hacia el cecilianismo. Es decir, en una época en la que la música sacra va perdiendo fuerza por no poder sostener la iglesia, el aparato y la pompa en la que los conciertos solemnes de la iglesia requerían, él introducirá nuevos elementos para que se sostenga, digámoslo así, una música solemne, que es como la que se requiere en los actos religiosos. Por tanto, él no solamente fue un virtuoso del órgano, que lo fue, sino también un magnífico compositor. Y el hecho es que él mantuvo amistad pues, con los grandes músicos de la época, el maestro Eslava, por ejemplo, o incluso Ruperto Chapí, que en más de una ocasión trabajó para él en algunos de los conciertos. Él va a fundar una orquesta con al menos unos 20 profesores del Conservatorio de Madrid, una orquesta, el Sagrado Corazón de Jesús, que va a tener un enorme desarrollo. Él fue presidente de la Sociedad de Autores y de Músicos Madrileños y será una persona reconocida. Él morirá soltero en 1920 y sin más familia. Por tanto, es un personaje nada conocido ni en Berja ni en La Alpujarra, ni siquiera en la historiografía musical española. De tal manera que el artículo lo que pretende es un doble objetivo. De un lado, dar a conocer a la historia alpujarreña y virgitana, especialmente la importancia de este músico, y de otro, para la musicología, dar también a conocer a este prestigioso compositor musical de música sacra, en la que, como verán a lo largo del artículo, se desgranan muchos de los secretos, muchas de las relaciones y de los trasvases de información y de técnicas musicales que este hombre fue aquilatando, nada menos que en el centro neurálgico entonces de la composición de música sacra. En la sección Enseñar Historia, en esta ocasión, se va a tratar sobre el uso del agua en clase de ciencias sociales como recurso didáctico. Y se va a utilizar para ello el patrimonio de Berja, puesto que la riqueza, la variedad tipológica de sus fuentes, tanto naturales como urbanas, permite programar un amplio abanico de actividades, tanto para secundaria como bachillerato. En ese sentido, se pueden señalar, a título de ejemplo, el uso del mapa topográfico nacional, el manejo de SIR, sistemas de información geográfica, o el examen de la producción documental del Concejo de Berja en épocas pasadas. Se busca, por tanto, un enfoque multidisciplinar, pero no solo la adquisición de conocimientos, sino también la formación integral del individuo. Por eso se añaden actividades relacionadas con valores
tales como el uso eficiente de los recursos o la preservación del medio. Y por último, se hace también una necesaria reflexión sobre el acercamiento del alumnado al patrimonio hídrico e hidráulico en cuanto a su defensa, conservación e incluso utilización en la medida de lo posible. Porque ese uso, volviendo la vista atrás, debe permitir la comprensión de las costumbres de sociedades anteriores. Y aunque a priori parezca que no es así, el papel fundamental que juega la mujer en la vida, en la esfera pública de la comunidad. En definitiva, el artículo busca un acercamiento significativo del alumnado tanto al patrimonio como a su entorno y a la microhistoria. Hola, buenas, soy Joaquín Gauna. Mi colaboración este año con la revista Farua es acerca de una vivienda señorial en la Ujar de Andará, la conocida como Casa de los Moya. Una vivienda espectacular, podemos decir que hermana gemela de esta en la que me encuentro, la Casa de la Codolla de Fundón. Hago un breve estudio sobre su parte artística, en la que destaca tanto el patio interior, en torno al cual se estructura la vivienda, como algunos elementos importantes de la fachada. Y principalmente algún seguimiento de los propietarios de la vivienda, desde don Agustín Gómez de Soto, un sacerdote de origen humilde, pero que desde su puesto eclesiástico pues crea una gran fortuna. Durante todo el siglo XVIII la vivienda va a ser suya y de su heredero, hasta que a finales de ese siglo entra en liza don Pedro de Molle del Moral, que la adquiere para él y para sus descendientes. Primero su hija Moya, después sus nietos Yangua, y así sucesivamente hasta los Montes, que son los últimos propietarios y que la vendieron al ayuntamiento. Después de un pasado glorioso que ha tenido esta vivienda, le auguró un futuro prometedor al convertirse en el centro cultural hispano-filipino. Muchas gracias. Hola, el trabajo que presentamos mi hija Gema y yo es una crónica de los actos que organizó el Ayuntamiento de Berja en honor a Manuel y Miguel Salmerón Pellón, desde el día 27 de abril al 3 de mayo de 1987, con motivo de cumplirse el 25 aniversario de la muerte de Miguel Salmerón. En las páginas del artículo se recrea la génesis del homenaje, los antecedentes del mismo y el programa de las actividades culturales que se desarrollaron en Berja. Entre ellas está la edición del libro Manuel y Miguel Salmerón Pellón, Los poetas de Berja, escrito por Florentino Castañeda Muñoz. El trabajo va ilustrado con una treintena de fotografías, casi todas inéditas, sobre los distintos actos celebrados en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y en el Casino de Berja, que culminaron con la comida de clausura que tuvo lugar en Castala. Por último, como anexo del artículo, se publica por primera vez la entrevista que le hizo a María Elisa Salmerón Villalobos, hija del pintor virgitano, en el mes de enero de 1987 y que sirvió de punto de arranque para el homenaje que el pueblo de Berja rindió a ambos hermanos, así como la reseña bibliográfica de los artículos que aparecieron recogidos en la prensa de la época. Saludos. La sección Noticias nos trae dos buenas para el patrimonio alpujarreño y una pérdida irreparable. La primera la firma Francisco Espinosa Gaitán y lleva por título Atená y el pedestal de Porcia Maura. La Asociación Cultural Atená conoció la existencia de una pieza arqueológica de extraordinario valor que fue encontrada en Ciavieja, pero que el destino la llevó muy lejos del lugar de su hallazgo. Se trata del pedestal erigido en honor a la rica matrona romana Porcia Maura, que fue a parar a manos de Tomás Heredia Livermore, que en la segunda mitad del siglo XIX tenía intereses económicos en Adra. Así, Atená inició los contactos con la propietaria del pedestal a principios de 2018. Concluida la operación con éxito por parte del Ayuntamiento del Ejido, Atená felicitó al Gobierno Municipal por la culminación del objetivo de traer hasta el CAE, la colección arqueológica del Ejido,
el pedestal de Porcia Maura y otras piezas arqueológicas menores que salieron en el siglo XIX de Ciavieja. La segunda noticia la firma José Leonardo Ruiz Sánchez y lleva por título «Sale a la luz una parte del hospicio de los padres mínimos en el santuario de Nuestra Señora de Gádor». Las obras de acondicionamiento que se han acometido a lo largo de 2020 en la fábrica del convento de la Esclava de la Sagrada Eucaristía y de la Madre de Dios, edificación anexa al templo del santuario de Nuestra Señora de Gádor, de Berja, han dejado al descubierto un hallazgo que consideramos excepcional, la aparición de una de las crujías de un claustro o patio antiguo que se puede datar entre finales del siglo XVII y el primer tercio del siglo XVIII por los aspectos constructivos y las referencias documentales. La última noticia la trae Juan Pedro Vázquez Guzmán y nos habla de la desaparición de un gran hombre, Emilio Esteban Anza. En el recuerdo póstumo que dedicamos en Farua a nuestro paisano Emilio Esteban, tratamos de reflejar el gran vacío que su fallecimiento ha dejado no solo en Gracia, su fiel compañera, y en el resto de su familia, sino en todos los que lo hemos conocido y hemos sido testigos de su enorme trayectoria profesional y cultural, además de su amor por Canjaya, su pueblo, y por su Santa Cruz, los dos faros que han iluminado su vida con la fuerza de su fe cristiana. La inmensa obra de Emilio constituye ya una parte esencial del patrimonio histórico y cultural no solo de Canjaya, sino de la propia Almería, y del que hemos tenido la fortuna de ser admiradores. Su marcha deja un inmenso hueco y a los canjilones un poco más pobres.